Buenas noches a todos. Me dicen por favor si me escuchan porque he tenido problemas con el audio y por esto no me he podido conectar. Me dicen por favor si me escuchan. Hola. Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas se la escucha. noches. Sí, ay, gracias. Muy amable. Sí, se la Muy amable. escucha. Gracias, les agradezco mucho. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Estamos en la sesión número 11, que corresponde a nuestra tercera semana. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya estamos a 2 semanas de poder finalizar este curso y que cada uno de ustedes pueda pasar ya a la librería Excel avanzado. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. Comentarles que ahora vamos a estar hablando toda la semana de la parte de administración y seguridad de los datos. Y es importante poderles explicar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocarle una contraseña tanto a una hoja, al libro o en sí, en este caso, al libro sin que antes lo abra lo que sería cualquier usuario que quiera utilizar un libro de nuestro libro de Excel. Además de esto, vamos a iniciar este día con el tema de manifestaciones. Para los que estuvieron en Excel básico, ya ustedes trabajaron un poco de la parte de validaciones, llamémosla básica. Ahora vamos a ver una parte de intermedio de validaciones, que es importante que dentro de ellas podamos personalizarlas. Y además de esto, poder trabajar ya con funciones dentro de una validación y poder obtener un resultado. Tenemos dos formas de poderlo realizar, ya sea por medio de función o por medio, en este caso, de una operación. Entonces, es importante que podamos validar ya sea una celda o un rango y así obtener el resultado que nosotros queremos. Además de esto, como siempre, tenemos nuestro foro de discusión este día. La pregunta del foro número 11 dice, ¿qué es una validación en Excel? Quiero que ustedes me respondan ya con la parte técnica que ustedes saben para los que han estado en Excel básico, qué fue lo que ustedes aprendieron de qué es una validación y ahora igualmente pues lo vamos a retomar. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar en este momento lista. Recuerden por favor de poder levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestar por medio del chat. Adán Timoteo González. David Antonio Pérez. Gracias, David. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Muy amable, gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Giselle Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Yoami Carolina Anzora. Presente. Gracias, muy amable. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. María Daisy Martínez. Presente. Gracias, muy amable. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campo. Vamos a ver. Giselle, gracias, Giselle. Ahorita le coloco acá su asistencia. Melvin, no se encuentra. No. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Presente. Gracias, Miguel. Gracias, Milton. Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Presente. Gracias. Gracias, Oswaldo. Ahorita le coloco acá su asistencia. Y gracias, Teresa. Ana Lizeth Fuentes. Edith Lizeth Vázquez.
Gracias. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartir acá. Hoy nos encontramos en la sesión número 11. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Espero que nos alcance el tiempo para poderles explicar todos los ejercicios que les traigo para poder crear validaciones. Y por último, recordémonos que tenemos nuestro foro de participación inicial. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. quiero decirles que una validación de datos es aquella que me genera dentro de un libro o de una hoja de cálculo de Excel para que nosotros podamos restringir todo aquello que no queremos que los usuarios realicen. Podría ser que nosotros queremos, por ejemplo, validar una fecha y que el usuario no utilice una fecha que no sea la que nosotros estamos validando. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces hemos ido a un banco, ha pasado la fecha de corte de un recibo y ya no nos permite? Pero no es que, permítanme un momento, permítanme. No es que la cajera sea mala, sino que lo que sucede es que a ella el sistema no le permite poder validar con una fecha que ya no está en el sistema. Entonces, es por esto que existe una validación donde yo le digo al usuario lo único que puede ingresar. Entonces, vamos a ver en la teoría qué es una validación de datos. Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para eso, miren, nosotros tenemos la parte de validación y acá, miren, enfoquémonos en algo. Dentro de la validación de datos, del comando que ustedes están viendo en pantalla en mi diapositiva, yo tengo tres pestañas. Tengo pestaña de configuración, pestaña de mensaje de entrada y mensaje de error. Hay una que yo podría decir que podríamos dejar a un lado, que es el mensaje de entrada. Pero configuración y mensaje de error tendrían que ser las dos opciones que nosotros más utilizamos cuando queremos, en este caso, validar. ¿Por qué? Porque el mensaje de error le va a tirar un mensaje a la persona que está utilizando y está colocándome una información que no es correcta, y en ella va a poder validarme que cuál sería, en este caso, la información que requiere. Tengo acá, miren, un cuadro. Ya se los voy a mostrar en pantalla y en mi libro de Excel, donde lo primero que debemos hacer para tener una validación, si es de rango o es de celda, seleccionar o estar posicionado dentro del contenido. Si ustedes ven, siempre vengo explicándoles que nosotros tenemos que pensar en los pasos que debemos de seguir para poder crear lo que sería una validación. Y de esta manera, nosotros vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Yo siempre, siempre tengo que pensar cuando voy a crear una validación, seleccionar el rango. Y acá, mucho cuidado con algo. Siempre los cuadros nos los dan, validamos, pero requerimos después colocar más información. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a validar, nosotros coloquemos, ya sea, ¿cómo podríamos decir? Un mensaje donde el usuario sepa que hasta ahí se ha agregado. Para mis versiones, o en este caso para la versión que estoy utilizando, yo puedo utilizar notas o puedo utilizar, en este caso, un comentario. Y entonces en esa celda, ya eso ustedes ya lo vieron, coloco esta nota o este comentario donde yo le digo al usuario, hasta acá se encuentra validada la celda. Y de esta manera, nosotros podemos, en este caso, saber hasta dónde hemos llegado para la validación. Cuando nosotros tenemos nuestra primera pestaña de configuración, va a ser
¿Cuál sería la validación que nosotros vamos a permitir dentro de ella? Podría ser, en este caso, una validación de fecha. Podría ser también una validación de número entero, de decimal, de lista, de fecha, de hora, longitud. Y tenemos también el personalizar. Ahora bien, dentro de él tenemos tanto lo que sería el mensaje de entrada, que es como decirle al usuario qué es lo que nosotros queremos que se haga o que se efectúe dentro de esta celda. Y tenemos el mensaje de error, donde el estilo, tenemos tres preferencias de estilo, tenemos grave, tenemos advertencia e información. Grave detiene el proceso, o sea, es con el que más utilizamos dentro de una validación. Advertencia me advierte, pero me permite colocar un dato erróneo. E información, solamente estoy informando, pero yo puedo colocar cualquier información que yo requiera ahí. Entonces, acá, de las tres, la que más se utiliza, en este caso, sería para mi caso, ¿verdad? Para la versión que estoy utilizando es grave, pero yo acá hice la captura de pantalla como la versión anterior, que igualmente ustedes van a encontrar la palabra detener, grave o detener, en este caso, pues es la misma acción. Dentro de lo que sería una validación. Voy a pasar en este momento a compartirle mi libro de Excel. Dentro de acá, solo permítanme que acá alguien me estaba escribiendo. Ah, Manuel Rosales, ahorita Manuel, con gusto le voy a colocar su asistente. Vamos a ver quién más. Pues, ¿cuánto ya estuvo? Miguel. Ya está acá. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Miren, lo primero que debemos de hacer es crear la selección hasta donde llega, en este caso, la información que tenemos. Después que hemos realizado la selección, estando en la pestaña de datos, me voy a herramientas de datos y busco validación. ¿Qué quiero validar? Quiero validar en este caso una fecha. Yo tengo entre fecha de inicio, podría ser 9 del 2022 y podría finalizar, que en este caso sería el 30 del 9 del 2020. Con esta acción que estoy haciendo en este momento, yo ya estoy validando. Esto no quiere decir que yo no estoy creando lo que sería una validación. Sí lo estoy realizando. Pero acá quiero que ustedes vean que al darle a aceptar, y por ejemplo, yo coloco una fecha que no es la correcta, me tira este mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validaciones de datos definidas para esta celda. Pero acá el mensaje que me tira es un mensaje que tiene por defecto Excel. Entonces quiere decir que yo debo de decirle qué es lo que voy a validar, para que el usuario comprenda y entienda qué es lo que yo requiero dentro de esta celda. Si ustedes ven, automáticamente al darle cancelar, elimina el texto que he colocado ahí, voy a crear nuevamente validación, me voy a ir al mensaje de error y voy a colocar acto. ¿Qué voy a colocar? Fecha de noviembre de 2022. Y acá debe de colocar fecha que corresponda al mes de noviembre, ay, perdón, mes de septiembre del año 2022. Acá, perdón. Entonces, quiero que se den cuenta que en la parte de configuración que yo tengo acá, ya tengo acá el estilo alto, advertencia e información. En este caso yo voy a colocarlo como alto. Voy a dar aceptar. Y entonces si yo en este momento me llegara a colocar una fecha que no es correcta, si ustedes ven ahora el mensaje ha cambiado. Porque entonces ahora sí me está diciendo cuál sería en este caso la información que yo debo de colocar. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? No, queda claro.
Para los demás, gracias, muy amables. ¿Los demás? Muy bien, gracias, les agradezco. Muy bien, miren, dentro de las validaciones que tenemos, también tenemos las llamadas validaciones de lista. Esto ya lo hemos venido trabajando. Yo puedo crear una validación de lista por medio de la selección de la celda o tener nombrado, en este caso, lo que sería un RAS. Entonces, serían las dos formas que me permiten, en este caso, validar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Al seleccionar, lo voy a hacer con una celda. Voy a ir a crear. Si ustedes ven, esto es importante que ustedes sepan que la última acción que yo haga en la validación es donde me va a aperturar la pestaña. Yo me voy a ir a configuración. Le voy a decir que en este caso, miren, yo quiero lista. Y acá automáticamente voy a crear la selección. Esto es la primera forma en la cual creo que les he venido enseñando. Y al darle, en este caso, aceptar, quiero que ustedes vean que automáticamente se encuentra la información. Algo importante. Yo puedo eliminar, colocar en este caso ahora texto acá y no debo devolver ir a validar. Automáticamente, si ustedes ven, aparecen las celdas vacías y aparecen los valores numéricos, que es lo que yo necesito. Si, por ejemplo, voy a colocar acá este valor y voy a dar enter, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque este valor no coincide en este caso con el rango de celdas seleccionado. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando yo tengo una validación de selección de celdas, él va a tomar en cuenta todos los valores que están dentro de esta celda. Si yo coloco en este caso el valor que acabo de poner en la celda, entonces ahora sí lo va a validar. De lo contrario, acá no se puede colocar ningún valor que no corresponda en este caso a la información que se encuentra dentro del rango de celdas que es seleccionado. Además de esto, miren, nosotros podemos crear este tipo de listas, el cual, así como tiene su nombre, lo voy a nombrar lista, y automáticamente igualmente puedo seleccionar, irme a crear una validación de lista, mandar a llamar, en este caso, el rango llamado lista, y al darle a aceptar en cada una de las celdas, se hace más fácil poder ir colocando. Si ustedes ven, esto se mira mucho cuando llenamos encuestas dentro de formularios en línea, donde ya se encuentran, por ejemplo, los departamentos o municipios o información, en este caso específica, que la persona quiere que usted no se equivoque en el texto a colocar. ¿Cuántas veces nosotros queremos o requerimos, tal vez no somos muy buenos en la parte ortográfica o gramatical, y entonces necesitamos tener ya validada esta información para que cuando llegue la persona, solamente lo busco y está. Si llegara a llegar una persona adicional, no se puede agregar, porque estas celdas ya están validadas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una lista de rango guardada? Que en cualquier hoja a donde yo me sitúe, puedo mandar a llamar esta lista y poderla crear como una validación, valga la redundancia, de lista dentro de lo que sería mi libro de Excel. Esto es lo importante, que nosotros debemos de buscar todas aquellas alternativas que dentro de Excel me permiten poder trabajar y en qué momento lo voy a realizar dentro de cualquier hoja de cálculo que yo tenga abierta para poder mandar a llamar este listado que tengo en tal hoja y poderlo utilizar en ese rango que necesito de lista. ¿Queda claro esta información que les acabo de mencionar o tienen alguna consulta? Queda claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, igualmente, dentro de la parte de validaciones, recordémonos que lo primero que debemos de hacer es seleccionar. Nosotros tenemos validaciones llamadas números enteros. ¿Y por qué podemos tener números enteros? Ya les había dicho que a veces las empresas hoy en día trabajan con un mínimo de venta o un máximo. Hay empresas que tienen mucha demanda y entonces pueden llegar a tener un mínimo de venta y un máximo de venta.
Entonces acá yo puedo colocar número entero que sea entre 10 y 100 como me lo está pidiendo acá. Y automáticamente me voy a ir al mensaje, en este caso, colocando un alto. Le voy a colocar en este caso error, por ejemplo, como lo tengo acá. Y vamos a colocar debe introducir número del 10 al 100. Voy a dar a aceptar. Y por ejemplo, llega mi amigo y en este caso solamente quiere tres productos del código 1. No se puede, porque hay una restricción. Con esto nosotros estamos validando que nuestros empleados no estén cometiendo el error de vender menos de los productos que se tiene ya como venta mínima. ¿Por qué? Porque llega mi amigo, llega mi familiar, solamente quiere tres productos. Y siempre y cuando yo tenga esta opción para poder vender la cajera, creo que en ningún momento se va a estar dando cuenta que yo estoy vendiendo un producto que como mínimo tiene 10 y como máximo tiene 100. Así como puedo colocar un mínimo, puedo colocar en este caso un máximo y entre los dos siempre me va a tirar en este caso el error presente. Con ello, nosotros podemos crear dentro del empleado que la información que se está colocando es la que requerimos, que es la que nosotros queremos. Recuérdense que estos son ejemplos que yo les muestro. Dentro de ellos ustedes pueden crear cualquier validación que ustedes quieran, que ustedes se imaginen y que en este caso, cuando ustedes estén utilizando y estén creando dentro de Excel, se realice la acción. Cuando ustedes hacen la prueba y en esto podemos crear una validación, en este caso que de repente no puede llegar a tirar un error. Pero, ¿y por qué no puede llegar a tirar un error? No, ya personalizamos validaciones en los cuales nosotros colocamos en este caso un criterio específico y ahora vamos a ver un ejemplo que les quiero mostrar donde debemos de colocar mucha información y en ella no debe de haber no se debe de repetir estos valores. Entonces, ¿en qué momento yo voy a saber si está repitiendo o no este valor dentro de esta celda? Y puedo crear en este caso una validación que me tire, que cuando yo coloque, aunque sea una información igual, que me tire en este caso que estoy cometiendo esa. Entonces, en cualquier momento, nosotros podemos crear esa validación y al final lo que va a hacer es ayudarnos a poder, en este caso, trabajar de la mejor manera. No sé si tienen alguna consulta. De esto que les acabo de mencionar, de este tipo de validación de número, ¿o ha quedado claro? Sí, para mí sí quedó claro. Muy bien. ¿Para los demás? Todo claro, gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, cuando nosotros creamos validaciones, tomemos en cuenta que igual podemos crear, perdón, podemos crear una validación llamada porcentaje. Determinemos en este momento, ya que yo no estuve con ustedes en Excel básico, y yo creo que ustedes entienden cuándo es un porcentaje y cuándo es un decimal. En este caso, pues estamos entendiendo lo mismo. Si yo coloco un decimal, yo puedo pasar este decimal a porcentaje. Y si lo tengo en porcentaje, igualmente lo puedo llamar como, como un valor que en este caso puede representar decimal. Entonces, si yo tengo un 3% y por efectos de tiempo, yo he creado ya esta validación, lo único que voy a hacer es seleccionar. Yo quiero que ustedes vean que dentro de él, en la parte de configuración, que mando a llamar, mando a llamar decimal. Pero acá en datos, y ahora si quiero mostrarles, yo tengo entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que. En su momento, él nos va a ayudar para que nosotros podamos crear dentro de la acción que queremos de las celdas y poder validar cuál es la referencia de datos que nosotros necesitamos. En mi caso, yo le he colocado menor o igual que. ¿Por qué? Porque me está diciendo acá de que, permítame,
Un momento, permítame. Es que tiene mal el sonido, ella le estaba dando problemas. Perdón, disculpa, creo que sigo todavía con secuelas de la enfermedad. Perdón. Muy bien, entonces, como les mencionaba, dentro de él nosotros colocamos, y acá miren, es importante poder identificar y saber que un 3% en decimal, y por eso dice permite decimal, comprende un 0.03, que es lo que nosotros vamos a colocar acá. Cuando yo doy a aceptar, automáticamente nosotros podemos validar estas celdas y recuérdense que acá en inicio del grupo de números, nosotros tenemos la opción de porcentaje. Yo puedo colocar acá un 0.03 y automáticamente me va a tirarlo ya en porcentaje. Acá ya lo valido. Estoy validando en este caso la celda de colocarlo como decimal y automáticamente puedo seleccionar acá las celdas. Acá se hace una otra acción donde en números yo le digo que el resultado o en la celda me aparezca en este caso la opción de porcentaje. Puedo decirle que para él sería un 2% y ustedes pueden observar acá que el ejercicio es que vamos a validar el aumento por mérito salarial de las personas que están encargadas. De repente tenemos una área de coordinadores, estos coordinadores, nuestros jefes nos permiten poder, por ejemplo, aumentarles el salario, mérito, y entonces de esta manera nosotros podemos ir colocando en este caso lo que sería el valor en decimal. Y que automáticamente en este caso dentro de la celda aparezca como porcentaje. ¿Queda claro esta otra forma en la cual nosotros podemos validar o tienen alguna consulta? No, Yo queda tengo una claro. consulta. Sí, dígame. Entiendo que esta forma de validar en porcentaje solo, me sirve para lo que usted hizo, ¿verdad? Solo poner, yo necesito el 3% y él automáticamente va a colocar el símbolo de porcentaje. Lo va a colocar cuando yo seleccione y entonces yo le haya dicho que lo quiero como porcentaje. Si no, pueda suceder que le aparezca este número. Igualmente, recordémonos que las empresas de repente piensan que tiene un porcentaje menos tal producto. Entonces, igualmente, ¿verdad? Nosotros lo podemos colocar. Recordémonos que ya nos vamos a un sistema, nosotros estamos trabajando en Excel y entonces ya nosotros vemos cuál sería el precio, ya sea de mayor o en este caso de menor, según cómo nosotros hayamos creado la validación. Okay, entiendo.
Gracias, Manuel. No se preocupe. Gracias por avisar. Muy bien, miren. Entonces, ahora sí. Ya traté de poderles explicar, no sé si era un poco rápido, pero yo quiero explicarles los diferentes tipos de validaciones que nosotros tenemos y que de repente pues nos podemos llegar a confundir dentro de Excel. Quiero pasar en este momento a este ejercicio, miren. Y fíjense acá, miren, cuántas veces nosotros, y no sé si alguna vez ustedes han visto, y más cuando creamos inventarios, nosotros queremos saber si hay existencia de ese producto y podría ser de que la existencia se encuentre en otra parte de nuestro libro. ¿Y qué tan posible es poder validar aquellas celdas las cuales me permita no realizar una venta cuando este producto no está? Y les coloco, les digo un ejemplo. Voy al almacén y quiero, por ejemplo, este producto. Y entonces me lo factura. Yo voy a caja, pago. Y entonces cuando yo estoy ya en la parte donde me van a dar, que creo que en bodega se llama, ¿qué pasa? Este producto no hay existencia. Y creo que eso ha sucedido muchas veces en las empresas. Pero ¿qué pasa si yo puedo validar que cuando yo esté colocando la información de este producto, entonces me tira un mensaje? Este producto no hay existencia en este momento. ¿Por qué? Porque en existencia aparece como ser. Y mientras tengas de ser, entonces yo no puedo en este caso vender. Pensemos de esa manera. Y acá miren, importante y fíjense bien. Cuando nosotros vamos a crear una validación, y ahorita voy a comenzar con validaciones personalizadas, quiere decir que nosotros nos enfocamos a ese rango de celdas que tenemos. Y si ustedes ven, ahí se crea la validación. Pero cuando creamos validaciones personalizadas, no es así. Porque yo las puedo crear que dependan, ya sea de un rasgo de otra celda. Entonces, selecciono acá. Ustedes hagan caso omiso a la información del producto que se encuentra ahí. Yo solamente he colocado la información. Lo importante es que nosotros tenemos ahí existencia, pero ustedes ahorita no lo ven. Ya se los voy a colocar para que lo puedan observar. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a ir a datos y acá en la parte de configuración yo le voy a decir que quiero personalizar. Importante, en todas las personalizadas, recuérdense que Excel en general le llama fórmula a la función o en este caso a un operador que yo quiera trabajar. Recuérdense que tenemos los operadores aritméticos y tenemos los operadores lógicos. Operadores aritméticos por más, menos, porcentaje, sería en este caso operadores aritméticos y exponenciación. Operadores lógicos, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente, sería en este caso operadores lógicos. Y funciones, las funciones que me permite Excel poder validar dentro de celda para poder crear y que se valide esa celda según la acción que yo quiera. Entre las funciones que tenemos, tenemos la función y, tenemos la función o, tenemos la función contar.si, que yo considero que son como más aquellas funciones condicionales para obtener resultados. Si ustedes han trabajado con otro tipo de función, entonces pueden colocármelo en el chat, me gustaría saber. Pero en mi caso, yo creo que lleva más una validación a aquellas funciones, en este caso condicionales, que me ayudan a obtener el resultado que quiero. Pero igualmente, yo puedo trabajarlo, como lo dice acá, opción de lo que sería form. Entonces, ahora bien, ¿yo qué le voy a decir? Voy a igualar, que es lo primero que tengo que crear. Y entonces yo le voy a decir, miren, si esta celda que se encuentra acá, igualmente puedo colocar la celda B2, pongámosle que sea, por ejemplo, mayor que cero. O sea, si es mayor que cero, entonces me tiene que dar.
De lo contrario, en este caso, me va a tirar lo que sería el mensaje. Y ahora, miren, importante. He venido, y acá igualmente me quedo como alto, he venido trabajando con información que corresponde a la celda que estoy validando. Pero ahora no. Ahora debo de trabajar sobre la celda que tengo la existencia para obtener el resultado que yo quiero dentro de él. Y entonces acá hay un mensaje que podemos colocar. Por ejemplo, miren, podríamos colocar, no se tiene existencia de este producto, perdón, producto, podríamos colocar, viene entre 15 días. Con esto, fíjense, le estoy diciendo al vendedor que no hay existencia, porque le va a tirar el error, pero porque no es una acción en la cual debe de colocar una fecha, debe de colocar un porcentaje, sino que debe de depender de la celda o de la columna existencia. Entonces acá cambia el título que voy a colocar. ¿Por qué? Porque yo le estoy colocando acá que no se tiene existencia de este producto y viene entre 15 días. Entonces, ¿qué pasa acá? Le estoy diciendo, no hay producto, pero dile al cliente que dentro de 15 días hay, que si quiere, que con gusto tú le llamas cuando ya el producto esté o tengamos existencia de él para que él regrese y nos compre. Ya que tengo acá configuración y tengo un mensaje de error, voy a dar a aceptar. Pero vean las celdas que yo validé. Por ejemplo, yo quiero de este 100. Quiero 20 de este producto. Quiero 30. Quiero 40. Ahí está. Del producto Heartland Bottom 4, no se tiene existencia de este producto. Viene entre 15 días. ¿Por qué? Porque nosotros aleatoriamente vamos a estar colocando en lo que estamos creando. ¿Cuánto es que requiere? Pero si no hay existencia, no voy a pasar a caja, mi caja va a cobrar y va a pasar a bodega, y entonces ahí bodega encuentra que no hay, sino que acá, y si ustedes ven hoy en día, la mayoría de empresas que venden de esta manera es así. El mismo vendedor nos está diciendo que no hay existencia. Y creo que a muchos nos ha sucedido que nos llevamos el que está allí en existencia, el que está, el que esté visual. Porque es el único que está, es el único que le aparece. Entonces acá, ustedes pueden ver que igualmente podemos crear validaciones personalizadas dependiendo de otras técnicas para obtener. ¿Queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna consulta? Yo sí tengo una consulta. Dígame. En este caso, mostró el mensaje de error en base a ese el producto Herlet. Creo que sí. Dice, no sé. Sí. Ajá. Entonces, pero el vendedor va a seguir colocando en qué momento Excel va a detectar en que sí hay producto, por ejemplo, de Hoy Poppy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, acá no hay producto, pero ya en mi base de datos que yo tengo, que soy la programadora del sistema, y entonces ya hay existencia y vinieron 200 de este producto, entonces él ya puede vender. Donde Ya exista un entendí, cero, sí. Él va a tirar el error, porque no hay. Ah. Y si en este caso, recordémonos que estamos validando que no hay este producto. Y entonces él va a visualizar ahí, no, fíjese que no hay, que si ustedes ven aparece un cuadro que no hay. Y aunque yo quiera reservarle, por ejemplo, dos, no puedo, porque no existe en este momento y viene hasta dentro de 15 días. Esta es la validación que yo estoy haciendo. O sea, yo estoy consolidando en el sistema, no sé dónde se encuentran esas personas ahí ocultas en la empresa, pero ellos acaban de colocar cuántos productos hay. Y igualmente ustedes van a ver la existencia que hay. Pero si no existe, mire, ponga uno y tal vez allá está guardado y no se han dado cuenta. No, es que no hay producto, no se lo puedo facturar, creo que esa es la palabra correcta,
porque no existe. No sé si queda claro. Sí, entendí. No, no me he fijado que estaban los datos de existencia. Sí, Puede lo que ser que. pasa es que no se los quiero poner porque yo trato de ir paso a paso con ustedes para que ustedes comprendan, lo vean en este caso sin información, para que ya cuando lo coloco, ya ustedes puedan ya ir haciendo la comparación. No sé para los demás si hay alguna consulta o ha quedado claro. Estamos claros, gracias. Muy bien. Para los demás. Claro. Claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Ahora bien, fíjense acá, miren, vamos a pasar a esto. Creo que con este nos vamos a quedar como último ejercicio por el tiempo. Esto nos puede llegar a suceder. Nosotros queremos crear una validación personalizada con una función que nos ayude a que nos han pedido que de ahora en adelante ya no van a firmar la entrada, sino que va a haber un ID de empleado. Y este va a ser el ID que vamos a colocar en el marcador y de esta manera, con las huellas que va a ir pasando cada uno de los empleados, se va a colocar en este caso para que él acceda a la hora de entrada y hora de salida. Pero ¿qué pasa? Que son muchos empleados. Muchos empleados. Y yo necesito generar un código para cada uno de ellos. Muchas veces nos encontramos que tal vez no es el mismo nombre, tal vez no es el mismo apellido, pero comienza con la misma inicial. Entonces, ¿qué hacer para que cuando yo lo esté generando, porque lo quiero hacer rápido, porque lo quieren para ya? Pero yo necesito que dentro de esto no exista un error. Porque de lo contrario, entonces va a estar colocando a otro. Y entonces acá yo lo tengo que hacer a pie porque es una empresa chiquita y entonces yo debo de generar en este caso. Para poderlo hacer, entonces me sale más fácil poder crear una validación y de ahí entonces yo voy colocando toda la información que yo requiero. Y así, cuando yo tenga un error que ya estoy cansada de estar colocando y entonces cometo el error de colocar uno que ya tengo arriba, entonces que me tire el error. Yo voy a seleccionar acá, como siempre, lo primero que debo de pensar es la selección de rango de celda que quiero. Igualmente, nosotros podemos crear más de selección porque pueda suceder que vamos a agregar a alguien más e igualmente ustedes ya los tienen acá por defecto agregados. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, que ya que yo he realizado, me voy a ir para datos, voy a crear en este caso la validación y nuevamente voy a crear una validación personalizada. ¿Qué voy a efectuar acá? Voy a efectuar una función. Y acá, como les mencionaba, Excel me va a permitir poder crear una función condicional, que son las con las que yo he trabajado y yo considero que nos ayuda mucho en nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué función voy a utilizar acá? Voy a utilizar la función contar puntos. Entonces, acá voy a igualar. Todo lo debemos de trabajar a pie y acá, miren, es lo que les he venido repitiendo desde el inicio. Tenemos diferentes formas de utilizar la función. Podemos utilizarla desde el asistente, que muchas veces la mayoría de usuarios a veces utiliza mucho el asistente, pero el asistente ya no da la función. Pero cuando nosotros aprendemos, así como les he venido enseñando y ustedes han aprendido muy bien, y antes que se me olvide, felicitarnos a los que me enviaron el libro, con gusto ya desde el día de mañana voy a estar revisando y cualquier sugerencia se los voy a hacer llegar a los que me enviaron. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a utilizar la función contar.si. Recordémonos que debemos de abrir paréntesis. Y entonces, ¿qué debo acá de colocar? Debo de colocar la selección de todas estas celdas que tengo acá, miren, todas estas celdas. Esto es lo primero que debo de hacer. Y acá, miren, importante, de un solo F4, porque no quiero que se mueva.
porque quiere decir que si yo la dejo relativa, él va a ir bajando y entonces me va a ir dejando la 3, 4, 5, 6 en todo lo que yo voy bajando suelta, sin que realice en este caso la validación que quiera. Entonces es importante poder en este caso seleccionar. Entonces ya ustedes comprenden qué hace la función contar puntos, ¿sí? Ahora yo le voy a decir que yo quiero validar de este rango esta celda, que es con la que yo voy a iniciar, que sería A3. A ella sí la dejo relativa, porque ella sí debe de irse desplazando hacia abajo para que yo vaya colocando en este caso la información que requiere. ¿Y qué le voy a decir ahora? Voy a utilizar que esto que yo estoy validando dentro de esta celda, o sea, el rango absoluto con la celda, debe de ser igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque lo que hay en esa celda no puede estar dos veces ni puede estar tres veces. Ya que he creado la sintaxis que necesito, en este caso yo voy a dar a aceptar. Y entonces comencemos. 12.58. Hagámoslo acá un poco más rápido. Podría haber colocado el nombre primero o la B. 12.59. 12.70. 12.59. 12.60. 12.71. 12.59. Validación. ¿Por qué? Porque el 12.59 ya existe. Y entonces no me permite poder realizarlo nuevamente dentro de la. ¿Queda claro este otro tipo de validación que nosotros podemos utilizar dentro de un rango de celdas? ¿O hay alguna pregunta? Yo ¿Queda tengo una claro? pregunta. Sí, dígame. Sí, quisiera, que volviera ahí a la sintaxis que introdujo en la validación de datos. Y el 1, ¿qué es lo que representa en sí? Que solo puede haber un número de ese dato. De ese dato, sí es. Eso le estoy diciendo. Que de lo que hace la función contar punto sí, solamente debe de estar una vez. Porque esto hace la función contar punto sí. Rango y selección o texto, entre comillas. Pero eso debe de estar solamente una vez. Todo eso debe estar una vez. Eso es lo que estoy representando. ¿Por qué? Porque ya ustedes deben de saber que dentro de una función, igualmente dentro de ella, podemos complementar con un igual para obtener resultados. Igual como cuando yo utilizo un operador lógico y yo le digo 1 es igual a 1 y él me va a tirar si esto es verdadero o eso es falso. Eso le estoy diciendo. Ah, ¿será que 8 es igual a 9? ¿Qué me va a tirar? Falso. ¿Por qué? Porque 8 no es igual a 9. ¿Sí queda claro? Sí. Hola. Muy bien. ¿Para los Gracias. demás? Sí queda claro. Muy bien. Gracias. Muy bien, mire. Traté de poderles explicar la mayoría de ejercicios que traía este día para que ustedes pudieran ver ya otra forma diferente de poder crear validaciones dentro de lo que sería este. Validar no solamente es poder trabajar con todos los criterios que me permite él, sino que igualmente poder personalizar operadores lógicos, que igualmente son los que tal vez más se utilizan, y poder también utilizar aquellas funciones que me permitan obtener un resultado. En ellos igualmente está la función o, la función en este caso y. Recuérdense que cada una, ella sola, lo que me da es un verdadero y falso porque son funciones lógicas. Y por ser funciones lógicas, ellas siempre van a tener como resultado verdadero y falso.
Si, por ejemplo, en la función y yo agregara una función o, entonces ahí sí yo puedo validar y poder crear un criterio que yo deseo obtener como resultado. Puede ser un valor numérico o puede ser, en este caso, resultado que yo requiera dentro de lo que sería esa celda, según el criterio con el que yo voy a guardar. Y porque por eso le llama personalizada, igualmente me permite que dentro de esta celda, mientras el resultado que yo estoy pidiéndole sea el correcto, yo puedo colocar acá verdadero, puedo colocar falso, puedo colocar valor numérico y me va a tirar el resultado. Pero si dentro de esa celda, cuando yo esté efectuando sobre la validación que estoy, no es el resultado correcto, igualmente pues me va a tirar en este caso error. Entonces, es por eso que debemos de pensar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos validar rangos, en este caso, celdas o celdas. Podemos hacerlo de diferentes formas. Espero que haya quedado claro la clase de este día. Quiero pasar nuevamente a compartirles en este caso el aula virtual y recordarles que tenemos nuestro foro de discusión. También comentarles que ya aumentó y qué bueno que ya aumentó la participación de ustedes en el foro anterior, que era el número 10. Ya les di a cada uno su respuesta. Igualmente, tocando a ustedes a que puedan ir participando en los foros que vamos trabajando. Ya estamos en la semana número 3, ya ahorita solamente nos harían falta 2 semanas para poder finalizar. Invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir participando. Recordémonos que ya el tiempo se está yendo rápido y ya al final, en este caso, las felicitaciones y el éxito es para cada uno de ustedes, porque esto los acredita que ustedes ya saben, en este caso, Excel Internet. Si ustedes gustan, vi que este día igualmente me estaban enviando un libro de Excel. Si ustedes todavía quieren enviármelo, con gusto, ustedes pueden enviarlo al correo. Esta semana, ya el día de mañana, les voy a estar colocando otro libro, que sería el número 2, que quiero igualmente que me trabajen para la presentación y temas que hemos visto anteriormente. Eso va a ayudar igualmente a cada uno de ustedes a que puedan seguir avanzando y aprendiendo más con respecto, en este caso, a los diferentes temas que hemos visto. Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche para todos.